Pues seguimos nosotros en nuestro programa junto a Tía Lon de Wall y ahora hemos cambiado. Eva, la hemos dejado que descanse un poco, ¿verdad, Eva? Está reposando la garganta porque después viene Standard and Fashion. Después viene un reportaje que hemos hecho con una nueva sección que vamos a tener impresionante con Carlos Standard, un estilista profesional que, bueno, pues vamos a hablar después de hablar con Plan Alternativo, que ya está aquí junto con nosotros, con Pablo. Plan Alternativo, a ver, 100, Andrades, y tú eres el productor, que eres Magic Beats. Esto me han dicho a mí que tú haces cosas con el sonido, ritmo, es el lo que se conoce como el beat, ¿cómo le llaman? Beatbox, pero bueno. Box, pero haces esto tú haces ritmos. Sí, se encarga de producción, es una tabla de mesas. Y a raíz de ahí pues creamos. Ah, ¿ves? Por eso Pablo tiene que estar conmigo en esta entrevista. Beatbox con producir. No sé que lo vaya a hacer yo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. No sé que yo lo ponga ahora a hacer sonidos con la boca, que yo no hago nada de eso. Y el pobre no vea. En fin, realmente hago ruido cuando con Beatbox. Solo hago ruido cuando como chicharrón o algo de eso. Bueno, 100 Andrades y Magic Beat, que son vuestros nombres artísticos. Plan Alternativo, no hacen publicidad. No hacen publicidad. Se vea bien. Plan Alternativo, que bueno, pues contarnos qué es lo que estáis haciendo, después vamos a ver un poquito de videoclip que habéis hecho, tipo de música, etcétera. A ver, ¿quién habla? Pues mira, nosotros hacemos música urbana que empieza desde el reggaetón, hacemos rap, house, merengue, sacamos en diciembre el videoclip del single que se llama Nada que temer, y eso está grabado en Londres, es un tema de rap normal, clásico, pero ahora seguimos trabajando en single nuevo, sacamos ahora dentro de poco otro videoclip que se llama Tu novio no te quiere, que es más reggaetón. Seguimos haciendo música siempre a muerte. No te quiere, los chicos de Potato Chip, no te coman los mocos, en fin, hay unos temas de verdad. Hay que sonar en todas las discotecas este verano. Oye, ¿cómo fue de iros a grabar videoclip a Londres? Pues realmente fue de un día para otro. Pues estábamos hablando, conocemos a un chaval que tiene una productora y dijo, oye, el videoclip qué tal, ¿cómo lo tenemos? Pim, pum, venga, ¿lo vamos a hacer? Sí, pero venga, vámonos. ¿Vámonos dónde? No lo pensamos, de un día para otro. Venga, de un día para otro. ¿A Londres? Pues, este es el videoclip que vamos a ver ahora. Sí. Bueno, por ahora cuando Rico quiera ponemos un poquito de, del videoclip y lo comentamos. Y entonces, este fue el primer single. Sí. Ahora vosotros seguís tenéis más canciones, las que has comentado. Y estáis, me habéis dicho, preparando un pedazo de videoclip que nos vea para este verano. Sí, una superproducción ahí. Con limusina y todo. Yo quería poner a este saltando bicicleta. No pega. Si viene con smoking y con una botella de champán, sí. Y con dos chicas guapísimas que traigan, también. Eso siempre. Pero eso si no, siempre. No. Es el rollo del videoclip. ¿Y cómo se va a llamar esa canción? Tu novio no te quiere. Ah, esa es. Entonces, la limusina para que para reírse de ella. Para recogerla, que se venga con nosotros. Ahí, ahí. Tu novio no te quiere, vente con nosotros. Ahí eso yo lo utilizo mucho los fines de semana. Sí, ¿verdad? Es que me dice Eva algo de la pasta. ¿Qué le pregunto, Eva? ¿Cómo se han ido a Londres? Ah, que como. Last Minute. Hay una web que se llama Last Minute, que si te metes, pues puedes pillar el vuelo de última hora. Aunque no esté aquí, tiene que estar preguntando. Me pone nervioso saltando por ahí, por arriba y por abajo. No, claro, es que irse a Londres, bueno, pero si hoy día irse a Europa es súper barato. De todas maneras, todo. Yo he visto vuelos por 6,50 €. Nos salió un poquillo más caro. Yo siempre he visto vuelos por 6 €, pero nunca. Y la limusina, pero la limusina va a ser aquí. Pero está todo autofinanciado. Nosotros creemos nuestra música, apostamos por lo que estamos haciendo y nos lo pagamos todo. ¡Bravo! Mira, las chicas cómo aplauden. Bueno, tú eres el productor, o sea que también te cuesta dinero a ti, ¿no? Y disgusto. Dinero y disgusto. Y disgustos y toda la historia, ¿no? Porque claro, ellos son, digamos, vosotros son los cantantes, en el videoclip estáis solo los dos, y soy un dúo. Sí. Plan Alternativo, soy dos. Dos sacapuntas ahí representando. Soy dos y después pues tenéis vuestro equipo, evidentemente, que hará la maqueta, la música y todo. Hombre, el trabajo de los dos cantantes es difícil, pero el de productor, de crear la base que enganche con eso... Eres productor musical. Musical, claro. Luego, no eres productor de la pela, claro. Nosotros, de hecho, grabamos en su casa, todo nos lo hacemos nosotros, mezclamos, masterizamos nosotros. Todo autogestionado. Bueno, así es el comienzo. Pero vaya, que si alguien quiere, aquí lanzamos, que si alguien quiere ayudarnos, que... ¿Vale? Así, con los brazos, con los brazos abiertos. Eva. Lo necesitamos. Claro que sí. Yo siempre digo que la música es difícil. Cuando viene artista, nosotros le decimos que vete en el mundo de la música, es complicado. Pero bueno, ahí estáis vosotros con vuestra ilusión, produciendo eso todo, como la mayoría de los artistas hoy día, que se producen mucho, a menos que sean ya, bueno, pues tengan discográfica y todo esto, pero hay muchos jóvenes que están empezando en el mundo de la música autoproduciéndose, grabando sus maquetas,
Pero bueno, siempre hay algo por ahí que lo escucha alguien, claro, o que le gusta y bueno, se pero puede ser. Yo creo que es el mundo de la música. Salta la fama esta, ¿no? O sea, nosotros en un principio hemos tenido también mucha suerte porque cuando empezamos con el grupo éramos nosotros dos. Luego lo conocimos a él, le gustó lo que hacíamos. ¿Y seguís siendo vosotros dos? No. O sea, empezó a producir música con nosotros. También hay otro productor que se llama Joe Moreno que está apostando mucho por nosotros. Hay gente que confía en lo que estamos haciendo y gracias a Dios, pues mira, no nos va mal. Claro. Estamos... Sácate un poquito para afuera. Ahí está. Se me va. Eso, es que si no, te ahoga. Es lo que hablaba antes con ellos, Félix, que son grandes cantantes de vuestro estilo de música internacionales, como puede ser Don Omar, Wisin y Yandel, tal y demás. Y claro, ellos comenzaron de la nada y tienen canciones que explican su vida de jóvenes. Claro. Y vaya, nosotros somos afortunados lo siguiente, claro, ellos vienen de barrio, etcétera, o sea, de lo peor, ahora está en lo más alto. Hablemos de letras. ¿Cómo son las letras? ¿Son cosas que han pasado a vosotros, experiencias que habéis visto, cosas totalmente inventadas, mentiras como camiones? Es eso, a ver, no, contaros un poco. A nosotros lo que no nos gusta es hablar de algo que realmente no nos está sucediendo o nos ha sucedido. Nosotros no queréis que sepan vuestra vida, claro. No, o sea, al revés, todo lo contrario. Nosotros intentamos expresar siempre todo lo que nos pasa en el día a día y que haya gente que se pueda representar en lo que nosotros nos pasa o en situaciones que nos hemos visto involucrados, anécdotas graciosas, son cosas que a lo mejor a la gente la ha vuelto a pasar. ¿No? Bueno, hablar un poquito cómo es cómo compones tú los ritmos. Pues tenemos un estudio allí en Benalmádena, uh-huh, y a través tenemos allí... hoy en día se hace normalmente por ordenador. Sí, casi todo. Con secuenciadores y demás. Y nada, con teclados, con piano, con instrumentos hardware. Sí, porque normalmente están todos los instrumentos puestos y tú los metes como una gran orquesta, ¿no? Claro. Y no hace falta tener ahí a la orquesta de Manolo Escobar ni nada de esto. Ya... No, de Luis Cobo, perdón. ¿Qué es de Luis Cobo? La orquesta de Luis Cobo. Manolo Escobar no tiene orquesta. El mundo de la producción pero es... Pero es verdad, que es súper sencillo hoy día, o sea, hacer... Yo cuando veo las tablas de mezcla esas enormes de estudios y de ahí sacar una canción, la verdad es que... Hombre, la verdad es que como productor también ha conseguido mucho en muy poco tiempo que lleva produciendo. Ahora el 22 de mayo sale un disco suyo en el que nosotros también estamos involucrados, que tenemos una canción con una artista francesa que se llama Sara Riani, uh-huh, que es la primera vez que colabora en España y tenemos la oportunidad de también colaborar con una persona de Francia y por los medios que tenemos, pues tampoco hace falta que ella esté aquí o nosotros allí. Claro. Entonces, ¿y cuál es vuestro, digamos, vuestra influencia o vuestro, digamos, favorito? Que diga yo, este, como este, ojalá pudiéramos... Yo te voy a ser sincero, yo nunca me he criado en un ambiente... Mi padre no escucha rap ni escucha reggaetón, yo me he criado escuchando a Antonio Molina. Sí. Entonces, yo mi influencia en este tipo de música tampoco es que tenga mucha, ¿sabes? Me gustan muchos estilos de música. Porque es como, o sea, que es diciendo, algo que a ti te gusta. A mí me gusta, y claro. Y por lo tanto, pues, lo hago, los ritmos y lo hacéis. No ha sido una cosa de decir, ay, yo quiero ser como esa persona. Claro, no. Claro. O sea, yo me he criado, a mí me encanta Antonio Orozco, Alejandro Sanz, ya te digo, Antonio Molina, me gusta el flamenco. Claro, claro. No es una cosa en la que yo me encierre, de ahí también el nombre, somos Plan Alternativo, o sea, no que nos cerramos todo, en un estilo todo de música porque no nos queremos encasillar tampoco en un estilo de música. Queremos que la gente de la calle esté representada también en nuestra música, que disfruten y que se lo pasen bien y que bailen muchas canciones este verano. Claro que sí. Bueno, la página web vuestra, para que puedan ver un poquito más de información, es www.plan-medioalternativo.com. Así es. Plan-medioalternativo.com, uh-huh, es la página web de ellos, donde podéis ver absolutamente, pues un poco, seguirles cómo van sacando sus canciones, su videoclip, a qué chica montan en la limusina, dónde la llevan, todo eso podéis verlo en esa página web. Ahora yo lo que creo que ya queda es que antes de despedirnos, nos cantáis un poquito. Tenéis que hacer algo, un poquito. Estupendo. Venga. De todas maneras, el 10 de marzo queremos recordar que sacamos los tres sencillos que vamos a sacar ahora. ¿Sí? Y que si tú quieres, venimos la semana que viene y lo hacemos en exclusiva aquí para toda la gente de Málaga TV, para tu programa en exclusiva. Y nos cantáis aquí con música y todo, ¿no? Pero un poquito te no me vas a quedar. Nada que temer, ¿no? Nada que temer. Suspírame, dime qué te ocurre cuando sientes que mis ojos te calientan en octubre, mis manos te acarician en la lumbre, mis manos te dibujan cada curva con tu cuerpo evaporando mi perfume. Y no lo intentes que ya supe, entre tú y yo hay atracción, lo que nos hace ser comunes. Una razón para el amor es despertarme cada lunes, pensando en la mañana que te tuve. Desnúdate, siéntate, óyeme, no intento ser como los otros, yo te quiero, bésame, como si fuera hoy la primera vez. Aquí no hay nada que temer. Ahí se queda. Bueno, bueno. Bravo, bravo. Eso es un rap. En este caso es un rap. En este caso, ¿quién es Eva? Bueno, en pues este ahora... caso, el primer videoclip fue... Félix, el primer videoclip fue un sencillo de rap. Ya te digo que ahora el segundo estamos haciendo el sencillo de reggaetón. Tenemos otro que es Dancehall, que no nos queremos encasillar tampoco. Muy bien, y hacemos muy bien. Un poquito de ha recordado tu voz un montón a la de Nach, te lo digo, ¿verdad?
Gracias. Un gran artista también. Sí, sí, sí. Mira, yo voy a hacer que este hombre duerma feliz esta noche. Pablo, es que no, todo tiene que estar. Bueno, pues efectivamente, como ha comentado, ¿qué tiene? A ver, pásamelo, Noel. Un aplauso para Noel, bravo. La zapata del programa, Noel Luna. Ahí está nuestro. Pues te hemos traído un detallito, ¿vale? Un CD interactivo. Muy bien. Para aquí para el programa con nuestro videoclip. Perfecto. Nuestra foto, música, todo. Y a una camiserita. SXXL, ¿no? Sí, para que te la ponga en el próximo programa. Perfecto. Bueno, pues yo, como, mira, yo por aquí os voy a invitar para que vengáis a cantar con vuestra música. Estupendo. Porque esto hay que escucharlo con su música, aunque el rap, la verdad, que como al final también es casi hablado, sí, está no, estupendo. Se puede hacer. Pero para que cantéis un poquito claro, de todo. Que salga también la producción de Magic. Efectivamente. Entonces, ese día para presentar me pongo esta camisa yo. Venga, esta camiseta. Para tu novia no te quiere. Perfectamente. Para tu novia no te quiere. Se llama así, ¿no? Tu novia no te quiere. Tú no te quiere, te vienes con nosotros. Perfecto, pues nada. Queremos recordar también que agradecer a Purple Diamond, que es la ropa que nos está vistiendo ahora, que va a sacarla dentro de poco Magic. Sale, pues supongo que para el mes que viene por ahí, ya lo podrán estar buscando por internet. Y agradecerle también que ha sacado la marca de ropa y que confía en nosotros para llevar esa ropa. Bueno, ahora sí que es importante, ya sabe usted, si quiere vestirme a mí para el programa, también. Estoy encantado también de poder vestir sus modelos aquí en este programa y mi compañera Eva también seguramente. Bueno, pues nos vamos a ir ahora. Eva está hoy ahí con Noel y Manolito, etcétera, lo suyo. Bueno, ¿vosotros visteis la semana pasada el partido de España-Venezuela? Sí. Bien, nosotros también. Pero nos fuimos a la calle antes del partido a ver qué opinaba la gente de quién iba a ganar. Como bien ha dicho Eva al principio del programa, hubo quien ya dijo que iba a quedar 5-0 y acertó. Venir, esa persona le han dado un programa de Charcarta por la noche porque dijo 5-0, era complicado. Y la verdad es que fue muy divertido todo lo que vivimos. La calle Laura estaba llena, no sé qué hacía Pablo Alborán firmando autógrafo cuando iba a jugar a la selección española. Aprovecha cualquier multitud de personas para que se firme disco. Estupendo, nosotros buen marketing, Pablo. No puedo atender, la verdad es que no por nada, sino porque la muchedumbre femenina no nos dejó acercarnos a él, ni a Eva tampoco, pero nosotros nos fuimos a la puerta del hotel donde estaba la selección, tampoco nos atendieron, pero estuvimos ahí viendo cómo se subían en el autobús después de 3 horas de estar de pie y la gente pues nos dio su opinión. Es más, una anécdota, ¿verdad, Eva? Simpática, ella sigue lo suyo hablando. Una anécdota simpática fue que había, claro, todo el mundo era de la selección española, pero había, que lo van a ver ustedes en el reportaje, dos señores morenitos, con gorra así como nuestro amigo Magic, así estilo de los Yankees, de Nueva York y tal. New y digo, era, esos son... New era, New era. Sí, entonces yo le dije a ella, entrevista a eso, que deben ser venezolanos. Y cuando se van y le pregunta de dónde, con qué equipo van, nosotros nos gusta España, eran de Marruecos. Me confundí, lo siento, me confundí. Eso es lo que van a ver ustedes ahora. Y a la vuelta hablamos de este video. Mírame, dime qué te ocurre cuando sientes que mis ojos te calientan en octubre. Mis labios te acarician en la lumbre, mis manos te dibujan cada curva con tu cuerpo evaporando mi perfume. Y no lo intentes que ya supe, entre tú y yo hay atracción, lo que nos hace ser comunes. Una razón para el amor es despertarme cada lunes, pensando en la mañana que te tuve. Desnúdate, siéntate, óyeme, no intento ser como los otros, yo te quiero, bésame. Como si fuera hoy la primera vez. No hay nada que temer, sudando cada sueño me despierto y no te encuentro. Ya no hay dueño en nuestro corazón, manda el sentimiento. Olvidemos lo anterior, contigo todo es nuevo. Inventaremos el te quiero. Mis ojos son tornados y acaricio tu piel. Si acaricio tu piel, capaz de dibujarte soy un día después. Hoy un día después. Princesa, no lo ves, no hay nada que temer. Si no te vuelvo a ver, quiero que sepas que sueño cada noche con besarte otra vez. Lucho porque muero por tus huesos y que lucho porque vivo por morirme entre tu pelo. Dibujarte corazones en un árbol y enterrarme bajo él. El día que te alejes porque ya no viviré más de lo que necesito, porque sé que me alimento de suspiros y te veo retroceder y volver. Y a la cama donde ayer me juraste amor eterno entre sábanas de miel. Dime si me necesitas como yo a ti, baby. Dame tu cariño que no sé fingir. Te necesito como un niño necesita sonreír. Yo creo que estás hecha para mí. Mis ojos son tornados y acaricio tu piel. Si acaricio tu piel, capaz de dibujarte soy un día después. Hoy un día después. Piensa, no lo ves, no hay nada que temer. Si no te
te vuelvo a ver. Quiero que sepas que un sueño cada noche con besarte otra vez. Yo siento que estás hecha para mí. Que quiero estar siempre contigo. El tiempo no se para, pero aquí se para estar unidos. Princesa, ven, te haré mujer. Porque yo sé, tú también querías que mis ojos son tornados y acaricio tu piel. Tu piel, si acaricio tu piel, capaz de dibujarte soy un día después. Hoy, un día después, quizás ahora lo ves, no hay nada que temer. Juntos podemos ser, juntos podemos ser la pieza de este puzzle que faltaba tener.